Y ahora vamos a analizar las consecuencias en la estabilidad del país y el clima de negocios de la pérdida de credibilidad del proceso electoral, causada por la anulación del derecho a la observación y por el cierre del espacio político a la oposición. Queremos conocer también el impacto que podría tener el incidente diplomático provocado por el gobierno del comandante Ortega con Estados Unidos tras la expulsión de tres funcionarios de ese país en un acto que el gobierno de Barack Obama ha señalado como injustificado y que podría afectar negativamente las relaciones bilaterales, especialmente en el ámbito económico con nuestro principal socio comercial. Nos acompaña el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguerri. Buenas noches, José Adán. Buenas noches, Carlos. Hace dos semanas, el COSEP advirtió que la anulación de la observación electoral y el fallo de la Corte, despojando a la oposición de la representación legal del PLI, creaba una situación grave para la credibilidad del proceso electoral. Eh, han pasado dos semanas y esos hechos no solo no se han remediado, Sino que más bien se ha prácticamente consolidado el cierre del espacio electoral. ¿Qué tan grave es esta situación? Ve, Carlos, en el año 2009 el clima de confianza que tenía el sector empresarial en el país era de menos 88. Ha tomado siete años. Para hacer que el clima se convirtiera en un clima positivo, en un clima que en la última encuesta antes de estos acontecimientos andaba alrededor de más 77. Siete años ha sido un proceso muy largo eh, para poder ir creando un marco económico que le diera certidumbre a las empresas y que permitiera generar nuevamente inyección de optimismo en la toma de decisión de la inversión, porque Originalmente veíamos inversión extranjera, pero eh, recientemente empezamos a ver ya también inversión nacional y esto está de alguna manera vinculado con el tema de la memoria histórica que siempre existe de parte de la inversión nacional y que es diferente en el caso de la inversión extranjera. Lo que está sucediendo hoy es un tema que sí preocupa, que definitivamente el sector empresarial estamos preocupados porque eh, lo que ha costado tanto construir, eh, nosotros sabemos, y esto no es un tema que es una invención nuestra, ha sido históricamente una realidad que toma mucho tiempo crear esta confianza, pero que se puede destruir eh, con muy pocos eh, hechos, con muy pocas acciones. Entonces aquí hay un esfuerzo que estamos haciendo para tratar de que lo que se ha construido no se destruya y buscar cómo mantener en este sentido el desarrollo económico y social sin perder de vista eh, que efectivamente hay un problema que se ha ido deteriorando en el tema institucional. Hemos escuchado la posición de diferentes representantes de las cámaras, la tuya como vocero de todo el conglomerado del COSEP pero no se conoce cuál es el punto de vista de los consejeros del COSEP que representan a los capitales más importantes del país. ¿Cómo se debe interpretar su silencio? Recordad que el COSEP ha tenido, y creo que estás tocando un punto que nosotros no lo hemos dejado de decir desde el año 2006, y que ha sido lo que ha caracterizado al sector privado y que ha mantenido la fortaleza del sector privado. Desde el año 2006, noviembre 9, que nos sentamos a eh, discutir, a dialogar con el gobierno electo del entonces eh, candidato Daniel Ortega, nosotros ya fuimos unidos. El sector privado gremial, el sector privado grande. Y desde entonces ha habido una sola vocería. Y lo que aquí ha habido es un esfuerzo eh, que se ha plasmado en este esquema de unidad y que se ha visto reflejado a través de esa vocería. Nosotros no estamos aquí actuando al margen de nuestros consejeros. Todo lo que vos ves que está pasando alrededor de los pronunciamientos que está haciendo COSEP está eh, comúnmente eh, ligado al posicionamiento que tenemos, no solo en los gremios, sino que en la posición de nuestros consejeros. Entonces esto es un tema eh, fundamentalmente de unidad alrededor de un esquema. ¿Cuál es el estado actual del diálogo COSEP-gobierno, aparte de esos pronunciamientos públicos? ¿Qué han hecho ustedes? Eh, ¿Se han reunido con el presidente Ortega para demandar un cambio de rumbo? Hemos estado en comunicación, obviamente, con la presidencia. Eh, por supuesto, el tema en particular de lo que sucedió... Eh, con la expulsión de los tres funcionarios eh, hizo que tuviéramos adicionalmente que de manera muy particular tocar este tema porque aquí hay una afectación directa en el tema comercial, especialmente con nuestro principal eh, socio. Eh, sin embargo, hemos eh, estado en este esquema eh, de discusión. Eh, vamos en los próximos días, esperamos. Eh, profundizar el diálogo eh, con la presidencia, eh, tratando de buscar eh, que de nuevo eh, lo que estamos viendo, eh, especialmente esta situación pues, que está creando este nivel de eh, controversia y que está creando estos, eh, estos ruidos, eh, busquemos cómo eh, vuelva realmente la estabilidad, la prudencia. Eh, que vuelva la cordura eh, a lo que veníamos haciendo antes. Detengámonos un momento en este incidente que se provocó con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Nicaragua la verdad no ha sido, no ha presentado una justificación convincente sobre por qué se produjeron estas expulsiones. Estados Unidos ha protestado. La embajadora Dogo, en una entrevista que nos brindó, decía. Esto puede tener una afectación en el campo comercial y el principal perjudicado sería el sector privado. ¿Ustedes coinciden en esa apreciación? Definitivamente. ¿Por qué? B, eh, primero estamos ante una realidad que ha sido histórica y que no está cambiando en el corto plazo. Nuestro principal mercado es y seguirá siendo Estados Unidos. Vimos cómo durante unos años, en estos últimos años, Venezuela llegó a ocupar un lugar preponderante dentro de las exportaciones de Nicaragua, sin embargo eso ya es una realidad decayendo, entonces ahora con mucho mayor razón tenemos que volver hacia ese mercado americano y profundizar el, el esquema de trabajo con el mercado americano. En segundo lugar, ¿por qué? Porque eh, parte de lo que vos necesitas para exportar a Estados Unidos requiere de una cantidad de trámites que se hacen a través de procesos de certificación que tienen que hacer directamente en el campo las agencias americanas vinculadas a estos temas. Nosotros necesitamos, por ejemplo, que las empresas de zona franca estén certificadas bajo una serie de programas que tienen que cumplir con requisitos laborales, que tienen que cumplir con requisitos de seguridad. Tenemos que tener los beneficios de café que se exporta el café nicaragüense a Estados Unidos certificados por eh, los departamentos que, vinculados al tema de Home Security, de Agricultura. Entonces, todos estos procesos hoy están detenidos. Hoy no tenemos cómo eso sí, quiere decir que no se está exportando a Estados Unidos no, esos no, productos esto quiere decir que en este momento esos procesos que son para futuras exportaciones están en un impasse y esto sin meter en lo que ya también habíamos dado a conocer que está vinculado a los temas de negociación con maní eh, y la discusión que estamos teniendo con Estados Unidos alrededor de la situación muy particular del sector manicero, lo que está sucediendo en este momento con el sector tabacalero, lo que está sucediendo con el sector cárnico, cada uno de estos sectores requiere de mucho diálogo con Estados Unidos. Nosotros, en este aspecto, estamos viendo y estamos en este sentido haciendo todos los esfuerzos para tratar de que podamos volver a ver que estas agencias recuperen la confianza en poder venir al país, que tengan las puertas abiertas para que continúen viniendo al país y que esto no detenga los procesos. Ahora, aquí hay una situación que se ha planteado eh, por lo que hemos visto en las notas eh, diplomáticas y en las posiciones que hemos conocido y es que se va a crear un mecanismo eh, que en el caso de los temas vinculados al ámbito de seguridad pues se tendrá que tener un proceso de, eh, de avisar eh, de previo. Lo que nosotros queremos es asegurar que este proceso no venga a detener otra vez, que no venga a poner obstáculos, que no venga a significar que entonces veamos que estas misiones no van a llegar al país y que eso entonces se convierta efectivamente en que las exportaciones sí se vean ya a la hora de las horas eh, sin poder ser realizadas. De seguir el curso político actual que quiere decir elecciones sin observación, elecciones sin competencia de la oposición, incertidumbre en la relación con Estados Unidos. Cuando dicen ustedes estos factores afectan el clima de negocio, ¿de qué manera lo afectan? ¿En qué plazo son cosas que son, ocurren inmediatamente este año, el próximo año? Nosotros eh, siempre hemos eh, entendido, y tal vez en esto manifestar lo siguiente, tenés un marco económico sobre el cual hemos venido trabajando arduamente y que le ha dado certeza a la seguridad eh, de las empresas en poder desarrollar en este sentido negocio. Sin embargo, en este caso estamos viendo que hay un marco político que no está siendo en este sentido pues, eh, bien trabajado. Es decir, eh, todos tenemos derecho eh, en el campo político a tener posiciones, pero lo, lo importante aquí es que ese actuar que tenemos en lo político tenga un marco correcto. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos señalando es que tal vez no vamos a ver esa afectación inmediata, pero sí esto puede provocar este tipo de eh, señales hacia afuera, hacia el inversionista que estamos queriendo atraer puede provocar que efectivamente la toma de decisión de esa eh, inversión se vea atrasada, puede provocar, eh, y aquí puedo eh, mencionar pues qué va a pasar, vamos a mantener el mismo nivel de cooperación si esto se maneja en un ámbito que no sea el más correcto. Eh, ¿Se puede importa. cuantificar ese impacto? Eh, en este momento no. En este momento eh, estamos hablando de que hemos creado un eh, camino que ha tenido resultados económicos. ¿Cuándo lo vas a cuantificar? Si esto continuara en esa ruta, eh, lo vas a, a, a cuantificar viendo los números, los indicadores económicos del año probablemente 2016, pero más efectivamente en los indicadores económicos del año 2017. Alguna gente, y entre ellos algunos partidarios del FCLN, entre los cuales hay incluso empresarios, medianos, grandes, empleados públicos, dicen, bueno, esto que llaman deterioro del clima de negocio, es un problema de los empresarios del COSEP que han tenido una alianza con el gobierno y ahora pues eh, no van a poder hacer, no van a poder hacer as, seguir haciendo sus negocios. ¿Cómo afecta al asalariado, al empleado público, al trabajador por cuenta propia este deterioro? Yo creo que cuando nosotros vemos el resultado económico del 2010 para el 2015, eh, vos ves claramente que Nicaragua se ha posicionado a nivel de Centroamérica como el país con mayor crecimiento económico de la región. Eso se ha traducido no solo en el hecho de que crezcamos en un indicador, sino que hoy eso se ha traducido en más empleo formal. Estamos en niveles de América Latina como uno de los países que más generación de empleo formal ha tenido en los últimos cinco años. Eso se ha traducido en que más nicaragüenses hoy tienen empleo formal. Eso se ha traducido inclusive en que el empleo informal, que a pesar de que no es el empleo más óptimo, pero... Hoy estamos viendo más empleo informal, que es parte de una realidad en un país como el nuestro, que es un país en proceso de desarrollo, que necesita empezar en el sector informal y llegar algún día eh, al sector formal. Esto, obviamente, lo que nosotros te estamos tratando de hacer con esto y lo que hemos hecho en estos días y las gestiones que hemos estado realizando y no son gestiones, si vos querés Carlos, que estemos en los medios de comunicación públicamente haciéndolas, pero las gestiones que estamos haciendo es para que se entienda que para nosotros ese es el camino, el camino de que se continúe creciendo económicamente a través del sector privado, que se mantenga el marco económico, que se mejore el marco político que hoy efectivamente, eh, y lo estamos viendo con algunos eh, no solo con estas acciones sino con el posicionamiento público de algunos funcionarios eh, que ya no solo están atacando pues al sector eh, privado sino que atacan a la iglesia y que vemos y todos conocemos los que tenemos edad suficiente para saber que en los años 80 eh, las confrontaciones con la iglesia con Estados Unidos con el sector privado pues provocaron eh, que heredáramos un país prácticamente en ruina. La gente se pregunta si esta deriva autoritaria del gobierno del comandante Ortega va a afectar los términos de lo que hasta hoy es la alianza con el COSEP, si va a afectar lo que son las prioridades de la relación del COSEP con el gobierno. Vamos a seguir eh, actuando en este sentido como lo hemos hecho e y creo que en esto eh, hay muchas voces que quisieran ver a un COSEP eh, simplemente limitado a un actuar político eh, y más a un actuar político partidario. Nosotros vamos a seguir actuando como lo hemos hecho desde el año 2007 en un actuar eh, comprometidos con la economía y comprometidos con la democracia. No creemos y nunca lo hemos creído que el camino es eh, destrozar la economía nuevamente del país. Hemos de alguna manera pretendido que el tema económico y social estén en un ring y que por el otro lado eh, busquemos cómo recuperar, eh, y por eso nuestra posición ha sido la misma del año, desde el año 2006, la credibilidad en el sistema electoral. Hemos dicho que se necesita recuperar esa credibilidad porque la tenemos afectada desde hace muchos procesos electorales y eso no ha dejado de ser nuestro esfuerzo y nuestro objetivo. Obviamente eh, el tema es que... Eh, nosotros llegamos hasta un punto, nosotros vamos a desarrollar en este año 2016, aún en las condiciones que está, y ve lo que te estoy diciendo, aún en las condiciones que hoy significa que estamos viendo un proceso electoral con esta decisión en donde si no hay unidad del sector político, porque aquí todavía existe la oportunidad de que lo que nosotros hemos hecho en el sector privado, que es tener unidad todo el tiempo, existe todavía una posibilidad. De que haya unidad en el sector político para que vayan al proceso electoral de alguna manera pensando primero en el país y después en los intereses personales. Bueno, eso lo tendría que responder el sector político, pero lo que está a la vista de todo el mundo es que el comandante Ortega anuló la observación electoral, despojaron a la oposición de la Casilla o de la representación legal del PLI. Ustedes abogan por un diálogo político, pero no solo no hay diálogo político, sino que se han cerrado aún más los espacios políticos electorales. Estamos, la, iglesia, la iglesia incluso advirtió esta semana de que sería nocivo para el país que se enrumbara en la dirección de un sistema de partido único. Y compartimos ese criterio y por eso seguimos hablando de esa necesidad de que haya diálogo político. Efectivamente, en el caso nuestro, eh, nosotros sí estamos eh, convencidos de que Nicaragua necesita observación electoral. Estamos, eh, estamos en junio del año 2016, faltan algunos meses todavía para el día de la votación, nosotros lo que sí podemos con toda seguridad mencionar es que vamos a estar desarrollando un proceso, una campaña cívica, una, eh, un esfuerzo eh, público hacia el país, pero creo que vamos a seguir también en este sentido eh, presionando. Pidiendo, demandando, planteando, solicitando observación, igual que lo sigue haciendo la iglesia, igual que lo sigue haciendo la clase política, igual que lo siguen haciendo los ciudadanos nicaragüenses. Ahora, la gente pregunta: o sea, los empresarios que están reunidos en torno al COSEP, grandes y medianos, tienen una prioridad fundamental que tiene que ver con el estado de sus empresas y sus oportunidades económicas. Están dispuestos en aras de intereses más amplios de la sociedad. A asumir riesgos en, el, en cuanto a ejercer la presión que tienen por esa posición privilegiada del diálogo económico para producir resultados para todo el país en el ámbito político. En los el ámbito hemos social. asumido con la reforma constitucional, los hemos asumido con la ley de seguridad soberana. Los hemos asumido con cada decreto que se ha revertido en el ámbito en contra de la libertad de prensa que estuvo amenazada bajo esos decretos. Los hemos asumido en contra de la amenaza que hubo en donde el Estado pretendía decidir quién debía manejar una empresa del sector privado. Lo hemos asumido en cada discusión de nuevo código que se ha implementado en este país, donde hemos asegurado que. Hayan quedado respetados los derechos de los ciudadanos nicaragüenses, no solo de las empresas, fue el COSEP el que defendió que quedara establecido de manera clara cuál es el actuar, el pluralismo político en este país, está en la constitución, está en las leyes. Otra cosa es lo que está sucediendo en la práctica, pero está, y está por el trabajo que COSEP ha asumido, por el trabajo que las cámaras, los consejeros hemos hecho personalmente alrededor de estos temas. ¿Qué le van a plantear al comandante Ortega? Decir que esperan reunirse con él en los próximos días. Yo creo que es necesario un diálogo, es necesario efectivamente, en el caso nuestro, tener ese diálogo, es importante, ojalá que se pueda dar, es una decisión que al final la tiene siempre el presidente. Nosotros Estamos eh, de manera permanente eh, sentados con el gobierno, hemos estado todos estos días desarrollando la agenda, vamos a tener una oportunidad y aprovecho para señalarlo porque esto no es un tema... Si hay algo que tenemos que entender es que Nicaragua no es un país único, no es una isla, no es un satélite. Estamos vinculados al mundo exterior y hoy estamos más vinculados que nunca a la región centroamericana. Y este próximo 28 y 29 y 30 de junio vamos a estar por primera vez sentados, el sector empresarial, abiertamente en un conversatorio con los presidentes de la región centroamericana. Y esto es parte de ese esfuerzo. Que venimos nosotros coordinando, no solo en Nicaragua, sino en Centroamérica, para tener estos espacios. Creemos en eso, Carlos. Tenemos que entender que lo que aquí suceda va a tener una repercusión en todo el área. Y tenemos que buscar, en ese sentido, cómo entender que vamos a seguir en ese mundo y no podemos aislarnos. Y que lo que vos hagas aquí va a tener repercusiones en esa región. El incidente que se produjo de gobierno a gobierno, con el gobierno de Estados Unidos, ya incluso está teniendo repercusión en el Congreso de Estados Unidos. Este viernes el senador Ben Cardin, que es el más influyente demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores, se pronunció, dijo que esto es una controversia prefabricada y le demanda a Nicaragua restablecer el pluralismo, elecciones libres y competitivas en noviembre. Es decir, Nicaragua está ahora también en la agenda del Congreso norteamericano. Y que siga, dice también el senador, en esa ruta de crecimiento económico que hemos logrado construir. Hemos venido, nosotros hemos estado en comunicación directa con el Departamento de Estado, hemos estado en comunicación directa con eh, los staffers, seguimos estando en una eh, comunicación permanente con la embajada y es, esto es un tema que además no solo está vinculado a Estados Unidos, Carlos, esto está vinculado a Europa, esto está vinculado pues a diferentes actores que tienen relevancia en Nicaragua. Al final Nicaragua sigue siendo un país que necesita la cooperación. Entendamos que ya Venezuela está en un proceso distinto, que se está reduciendo la ayuda que antes recibíamos de Venezuela. Hoy tenemos que aspirar a más inversión y por eso es que tenemos que hacer una reflexión de lo que aquí está pasando, porque si queremos aspirar a tener más inversión... Si queremos buscar que venga más eh, inversión al país, parte de que este tipo de situaciones se puedan reencauzar. ¿Cómo explica entonces el COSEP, que tiene esta cercanía, al menos en la comunicación con el gobierno, la decisión del cierre del espacio político electoral? No estoy en ese nivel de expertise para poder explicar. Es, es más, me he dedicado en estos días, a Carlos, y lo hemos hecho en COSEP, eh, los equipos eh, nuestros. Que estamos más vinculados al tema económico, hemos estado viendo las opiniones que se han dado alrededor de este, de toda esta situación. Hemos hablado con los expertos políticos, con partidos políticos, hemos hablado con los opinólogos, y, y la verdad es que no tenemos respuesta clara, nadie la tiene. Por lo menos hasta el día de hoy, más allá de que se ha manifestado de que hay una teoría de conspiración, que de nuevo es una especulación, porque nace de. Eh, gente que eh, opina por esa dirección, eh, no entendemos qué es lo que ha sucedido eh, para ver este tipo de situaciones que se han dado en los últimos días. Como digo, nuestro trabajo es buscar cómo esto se reencauce eh, y no se afecte lo que ha costado tanto construir. Gracias, José Adán. Estaremos pendientes de lo que ocurra en los próximos días, si hay o no un diálogo entre el sector privado y la presidencia de la República, si este diálogo seguirá limitado exclusivamente a aspectos económicos o si se abrirá a lo que el país está demandando en este momento y es poner en primer plano la agenda de la restitución de la credibilidad del sistema electoral. <music>